Ya está, muy bien. ¿Y tú qué? Bien, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Ahora, mira, es mi rival. De rivales nada, qué colegio. Maravilloso, encantado, usted. Encantado. Encantado, señor. ¿Qué? ¿Cómo te ves? ¿Te ves fuerte? Bien. ¿Qué? ¿Y Aitor qué? ¿Cómo ves también? Maravilloso, ¿eh? Como siempre, ¿no? Todo bien, hombre. Perfecto. A las 7 de la tarde, Polideportivo Fozanelli de Oviedo. Os esperamos. Sí, señor. A las 7 de la tarde. Cuando la velada. Muy bien, muchas gracias. Ahí lo vamos a estar todo. Pues nada, el Polideportivo Fozanelli a las 19 horas. Ya visteis aquí a los campeones, todo preparado. Esto es lo máximo. ¿No podéis faltar? Impresionante, no, ahí estaremos. Hombre, claro, ahí vamos a estar todos. Estaremos, hombre, ahí estaremos. El regreso de Aitor. El regreso de la gran superestrella. Sí, sí, ahí estaremos. Sí, señor, ahí pegando fuerte. Ahí, ahí. Genial, sí, señor. Tiene que venir todo el mundo, tiene que llenarse a tope, amigo. A tope, tiene que llenarse a tope. Sí, señor, claro que sí. Seguro en esos cuatro años.
7 combates en una dilatada experiencia como boxeador profesional, 11 victorias, 35 derrotas y un número, el hombre que entre otras cosas derrotaba al mismísimo campeón de España, Javier García Roche, el rey Chata Rey de Luna, grandísima batalla con todos ustedes desde Barcelona, desde el club Cambio, Michael Miguel Aguilar. Y seguramente el público de Oviedo, Fontanelli, abarrotará las gradas y las sillas y está todo el mundo esperando escuchar de nuevo los acordes de una canción. Esos acordes que nos llevaban a vencer tres